Venezuela atraviesa su peor momento histórico, en lo económico, en lo político, en lo social, a consecuencia de un proceso cíclico que va de crisis, presuntos diálogos y la perpetuación de procesos electorales cada vez en condiciones más absurdas. No es casualidad que después de cada elección la calidad de vida en Venezuela desaparece más a prisa. También es consecuencia de la conducción de un liderazgo partidista opositor caduco, que no da espacio a las nuevas generaciones, cansado de cometer sospechosamente los mismos errores con trágicas mismas consecuencias. Es por eso que hoy en Venezuela se hace necesaria la depolitización de la política. Es la sociedad civil la que debe estar llamada a encabezar el proceso de rescate de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad. Son los liderazgos de la sociedad civil, sus organizaciones, las que deben encarar el proceso de primaria, el proceso de rescate del voto, de calentamiento de calle. Y los partidos políticos que corran o que se encaran.